alucinando, hermosa. Mira lo que hiciste. Es una muerte. ¿Qué bueno, che, ¿no era que te gustaban las peleas? Aparte puedes ganar unos buenos mangos. ¿Cuánta plata tenés así? No, te van a hacer en bola fisequísima. Bueno, por hoy te banco. ¿Y? Elegí. ¿Por quién vas a apostar? Y dale, ¿qué te jode tanto? Porque no es por el laburo que no me bancás. ¿De qué habla? Te estoy hablando de Laura. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tenés onda con ella? ¿Cómo es? Y explícamelo porque no entiendo. Porque si estás ahí, yo me abro. Estás con tu cuñada, una mina divina, y te jode que yo esté al lado de Laura. ¿Qué pasa, hermano? ¿Las querés a todas vos? ¿Te interesa Laura, sí o no? Contestale, Tomás. ¿Te interesa Laura? Ledesma, ¿te interesa Laura, sí o no? ¿Escuchamos qué? ¿Te escuchamos? ¡Pará! ¿Estás hablando ahora de mi mujer? Pará. Tu madre. Escuchame una cosa. No tengo nada con Laura Copiori. Me rompe la pelota que vos estés acá, nada más. A vos te jode y mucho que yo te salga. A mí me jode que vos estés acá, porque no te cree un carajo lo de la notita del 099 Central. Yo estoy acá por trabajo. ¿Qué mierda vas a estar por trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué, me estás acusando de algo ahora? A vos te trajo Franco Ledesma y todo el mundo sabe que con Franco Ledesma estoy peleado a muerte. ¿Sabes que te equivocás mucho? ¿Por qué no me trajo acá? Mirá, loco, yo ahora tengo un operativo y vos vas a estar pegado como una sombra al lado mío. Sí. Para escribir maravillas o desastres del 099 Central. El éxito o fracaso de ese operativo dependen de mí. Y yo no te tengo confianza, así que me rompe las pelotas. Te voy a pedir un solo favor, no te me cruces. Y tené mucho cuidado con lo que decís adelante de mi mujer. ¿Qué carajo haces acá vos? Andá para adentro, andá. No, andá, yo me quedo anda. Acá. Mirá vos, ahora vamos a poder poner las cosas en claro, ¿eh? Yo te voy a poner las cosas en claro a vos. No apareces nunca más por mi casa porque te hago mierda. Ah, ¿qué pasa? ¿No querés escuchar los secretitos de tu señora, eh? Escuchame una cosa, estúpido basura. Vos te salvaste una vez porque te encontraste con un cana corrupto, pero no vas a ser dos veces así. No apareces nunca más por la brigada, ni por mi casa, ni por ningún lado. No, no, por lo de Gaby tampoco. No querés que aparezca, ¿eh? Carajo, no ven, te la podés curtir. Ven, carajo. Gil, carajo. ¿Qué me amenazás? A mí amenazás, hacé todo lo que vos quieras, loco. Yo no te tengo miedo, ya lo sabes, pero a la Gaby vos no la jodés más, ¿eh? Ay, acá porque te mato. ¡Para, quiz! ¡Ya! Tranquilo, ¿estás más tranquilo? Sí, no, escuchame una cosa, ¿cómo puedo estar tranquilo? ¿Qué fue toda esta boludez de afuera? ¿Qué fue esa escena, esa historieta? ¿Qué historieta? No, yo salí a ver qué pasaba porque me preocupé y me encontré con una escenita que estaban haciendo ustedes dos por Laura. No, no fue por Laura, Patricia, no lo voy a volver a explicar a esto. Está bien, bueno, listo, está bien, no me lo expliques. Yo lo único que te pido es que te cuides de este tipo, ¿viste? Porque si de verdad trabaja para Franco y va a hacer una nota y todo depende de vos, tenés que ser un poco más condescendiente porque te puede hacer pelota. Es que el me tipo. Va a hacer pelota igual. Si labura para Franco, no puedo hacer absolutamente nada. A ver si me entendés, Patricia. Tengo una responsabilidad ya enorme sé, en esto sé. Del choreo y en esto de la nota y me siento presionado por todos lados. Está todo el mundo como me dime, todo el mundo se abre y vos estás en la vereda de enfrente. No. Sí, no, sí, Patricia. A vos te parecerá que no, pero es así. Me siento solo y necesito en este momento más apoyo que nunca. Tengo que tenerte al lado mío. Necesito poder sostenerme en algún lado. Te lo pido por favor. Bueno, está bien. Bueno, perdóname.
perdóname, vos entendeme a mí también, ¿viste? No es fácil. Por cualquier cosa aparece Laura, ¿viste? Yo estoy de tu lado, yo no estoy en la vereda de enfrente, yo te quiero. Perdón. No pidas perdón. ¡Agustín! Agustín, por favor, déjame que te explique, Agustín. ¡Vos déjame en paz a mí, boludo! ¿Pero cómo, boludo? ¿Sabés que tenés razón? Soy un boludo. ¿Sabés que soy un boludo? ¿Sabés que tenés razón? Soy un boludo. No me chamullés porque no te quiero escuchar. Si te voy a chamullar, porque te quiero explicar por qué soy un boludo. Porque no me quedó otra. Porque nunca supe cómo hacer las cosas bien ni con vos, que es lo que más quiero. Tómatela con eso porque no me la voy a comer. No, me la voy a comer. Eso es lo más importante en mi vida, pendejo. Yo cometí muchos errores. Posiblemente este sea uno más. Pero ¿sabés qué? Yo vengo a cagarme a palos con estos hijos de puta para ganar unos mangos de mierda. Y que a vos y a tu vieja no le falten nada. Ya sé, no soy un ejemplo. Y me da mucha vergüenza que me veas acá. Me parte al medio. No podés estar orgulloso de tu viejo. Pero ¿sabés qué? Esta mierda que soy te va a servir para que sepas cuál es el camino que no tenés que elegir. Para que tu hijo alguna vez te diga gracias y que no te diga boludo como me dijiste vos a mí. ¿Y? ¿Qué pasa, Pope? ¿Para quién trabajas, hija de puta? Te voy a matar. Lo voy a agarrar del cogote y lo voy a matar. Déjalo, que es una máquina. Va, una máquina. No sé qué. ¿Estás con tos? No, estoy con ganas de charlar un poquito. Mira vos. De la Doc, el ganancete, periodista. No me interesa. Deja. No mienta. No me interesa. No mientas. No me interesa. No, estás mintiendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes algo? ¿No aguantás? ¿Tenés ganas de contarme algo? Sí, ¿cierto? Tengo ganas de contarte algo. Sí. A ver, ¿qué? Bueno, hay un clima raro. Ah, sí, mira vos. ¿Qué crees que es raro? No, porque parece que la doctora justo enganchó una discusión y el centro de la discusión. ¿Quién era? La 15. Mira vos. ¿La discusión entre quién? Se sintió mal. Pero le de Emma. ¿Con quién? Con no sé con quién, la verdad. Bien, no. Bien. Y Ledesma, no, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dijo? No escuché bien qué dijo. No escuché. No escuché. O sea que no sabes nada. No. Sí. Lo que sé, ¿qué? La vi salir con una cara de ojete. ¿A quién? A la doctora. Que tenía estaba cara de mal, que... tenía una cara de dolorcito, pobrecito, una cosa. La cara que tiene siempre, en realidad. No. No te estoy jodiendo, en serio, te digo, estaba mal. ¿Cómo estás siempre? Mal, no sabes nada, así que buenas tardes. Así que pará, vení. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te crees? ¿Que no me doy cuenta que te morís? Que te morís por el rubio. Por favor, por favor. Por eso te vengo a contar, para ver. Por ese Gil, ¿estás loco vos? ¿Estás loco? Para ver cómo te morís por él, Sos malo conmigo, Vamos a hacer una cosa, vos que sos mi amigo y me querés tanto, como decís, trata de no meterme más en el tema de Ledesma. Porque yo lo que estoy tratando de hacer es pasarme de vereda. Ir por la vereda opuesta a la que va Ledesma. ¿Entendés? No quiero saber nada ni de Ledesma ni de todos sus quilombos. Así que te lo voy a pedir, por favor. ¡No cuentes más nada! ¿Estamos? No te mientas. ¿Hasta cuándo te vas a mentir? Terminala. Porque me voy a cansar y nuestra amistad se va a ir al carajo. No me chicanees con Ledesma. Chicanees con Ledesma. ¿Estamos? Si no hubieras elegido a Ledesma y me hubieras elegido a mí, serías mucho más feliz. ¿Por qué no la terminás de una vez? ¿Me tenés miedo? La seguridad es muy estricta. Tienen cámaras, láser, alarmas. Está muy chivo todo esto, muy chivo. Yo ya contraté dos ladrones, dos tipos de guantes blancos. La verdad que son dos expertos los monos. Bueno, ¿y para qué carajo me querés a mí, Franco, entonces? Para limpiar, tenés que limpiar, ojito. ¿Limpiar qué? Limpiar, ojito. El chico de la limpieza, pibe, el personaje, el famoso, el personaje de la limpieza. Ese vas a ser vos, ¿entendés? Vas a empezar a laburar. La noche anterior yo ya tengo todo arreglado. Y lo que tenés que hacer es lo siguiente. Ellos tienen un lugar donde archivan, ¿entendés? Todas las imágenes por día en el que van tomando las cámaras, ¿entendés? El tema es así. Tenés que afanarte un CD. ¿Para qué? Menos averigua Dios y perdona.
Perdón, ¿cómo están seguros que el robo va a ser mañana? No estamos seguros, Copiori. ¿A vos los chorros te mandan invitación? No, a mí no, pero a Franco Ledesma posiblemente sí. Perdón. Perdón, no dije nada. Vale. A ver si me embarga. Bueno, ¿podemos seguir? Bueno, sí. ¿Qué hace? Grabo la reunión. Ah, bueno, esto hasta que no se caen a trompadas no se van a quedar tranquilos. ¿No? Permítame que le explique una cosa y con todo respeto lo hago. Esto es información confidencial que estamos manejando, así que no puede grabar la reunión. De hecho, usted no puede estar presente en esta reunión. Él puede estar donde quiera. Ellas son las órdenes, ¿no? Continúen. Bueno. Copioli, vos vas a estar con el diente y el mudo. Vamos a hacer el operativo hasta la antesala. Gaby, vos ya conocés cuál es tu posición. Sí, sí, sí. Así que vamos a hacer todo hasta la antesala. En la sala donde está la joya, nada más, vamos a dejar al guardia de turno para no llamar la atención. Perdón, yo creo que tendríamos que estar más cerca de la joya. ¿No querés dar las órdenes? ¿No? Perdón, señor. ¿Por qué no se preparan? Les pido, por favor, que no se manden ningún moco, Va a salir todo bien, señor. No tengo dudas. Vamos. Permiso, Tomás. ¿La cena sigue en pie o hay cambio de planes? Por supuesto, tengo un hambre. Bueno, y a dormir todos, que mañana tenemos un día largo. Escuchame una cosa, mudo. ¿Qué? No quiero que llegues tarde al relevo de guardia. Quedá tranquilo, bueno. Tranquilízate. ¡Ey, tomate un tecito! Morocha. Perdón. ¿Podemos hablar un poquitito, vos y yo? ¿Bien? No, mudo, ya te dije que no podemos hablar. Oye, te veo mal, ¿sí? ¿Puedes dar la oportunidad? ¿Me puedes dar esa oportunidad de que te escuche? ¿Puedes confiar en mí un poquitito? ¿Sí? No. Vos y yo no podemos armar nunca nada, está bien. Pero por ahí. Bueno, empieza. ¿Ves? Por eso no quiero hablar con vos, mudo. Ya está, no, no da ni ahí, ¿viste? ¿Cómo crees que te lo diga? ¿Crees que te lo siga? No, no hables más, no hables más. ¿Sabes que yo pensé que eras histérica, vos? Me confundí, perdón. No sos histérica. ¿Sabes que sos? Súper. Extra large de histérica. Y por el malambo que tenés con los tipos, ¿sabes que pareces, además de histérica, torta? Que sea la última vez que me llamas así. Hola, ¿sos nuevo? Sí, soy nuevo. Ah, ¿sos el que venís por Heredia? No, vine por la agencia. Me recomendaron ahí. Tené cuidado. ¿Por qué? Por el agua. ¿Ah? Sí, porque si salpicás puedes hacer sonar las alarmas. Bueno, entonces voy a tener cuidado. Chao. Bueno, gracias. ¿Qué haces acá? Fui a lo de Fausto a buscarte y me dijeron que estabas de guardia. ¿Me podés decir por qué? ¿Por qué, Popeye? Para conseguir la guita. Yo sabía. Yo sabía, no es que soy una idiota. Si yo sabía que vos ibas a terminar peleando, no sé para qué carajo te pedí la guita justo a vos. No lo sé. Fue la peor cagada que me mandé en la vida, lo sé. Me quise morir. Cuando lo vi a Agustín ahí, me quise morir. Sentí una vergüenza. Ay, Dios mío. No me perdona más esta, no me la perdona más. Me trató de boludo y tiene razón. Tiene razón. Sí, pero a mí no me preocupa, Agustín. A mí el que me preocupa sos vos. Soy un desastre, Cristina. Soy un desastre, no puedo ser tan perdedor en todo. No me sale bien, una. Vivo matándome para recuperar a mi hijo y mirá todo para atrás, no, ahora. Yo
Yo de todas maneras creo que... que no sé, que Agustín esto... sabe por qué lo hiciste. Aunque a vos te parezca mentira, me parece que esto los va a unir más. La verdad te lo digo. Perdóname, Cristina. Perdóname. Yo, con respecto al estudio, yo lo voy a hacer. Voy a conseguir la guita. Quédate tranquila. No seas tonto. A mí lo que menos me importa en este momento es el dinero. Sí, pero importa. Y ese estudio te lo vas a hacer. Cortás un poco con eso, nos relajamos un poco. No, te juro que me encantaría, pero lo repaso una y otra vez y otra vez y otra vez, lo tengo que repasar mil veces porque todo el tiempo me parece que no está cerrado, ¿viste? Tiene que salir bien esto. Pero va a salir bien, Chen, de verdad. No, sí. ¿Ves cómo está? Ay, sí. Terrible. Pobrecito. ¿Qué hace? Perdón. Ya voy. ¿Mandas al guardia de monitoreo, por favor, que no hay nadie acá? Muchacho. Arranca, chico. Tomás. Mudito, por favor, verifica el horario de los cambios de guardia. Está verificado, Tomás. Además, avisar a los guardias que cada vez que haya un relevo, que se presenten con vos. Tranquilito, Rubio, ya está todo bien. En serio, cálmate. Sí, abrí bien los ojos. Sí, Tomás, y vos cerralos y descansá, hermanito. ¿Estás menstruando? ¿Qué pasa? Bueno, ya sé, boludo, que estás presionado. Todos estamos así, ¿sabes? Ok. Un besito de lengua, chao. ¡Ey! ¡Ey! ¿Domínguez o vos? Sí. ¿Vos tenés que trabajar acá? Sí. Bueno, tenés que estar acá todo el tiempo. ¿Dónde fuiste? Me llamaron. ¿Te llamaron? Sí. Bueno, no podés irte de acá, hermano. ¿Sí? Ni a mear, ¿ok? Eso jamás. Sos tan linda cuando te reís. Bueno, muy linda, en serio. Bueno, muchas gracias. El helado. No, yo voy. Yo pago. Yo invito. Yo invito. Déjame. Vos invitaste la comida y yo invito el helado. Basta. Y no se habla más, ¿ok? Okay. Hola, Darío. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Hace frío, ¿no? Sí, hace frío. Bueno. Chao, viejo. Hasta luego. Ay, lee, los piojos. Los piojos. ¿Te gustan los piojos? Me fascinan los piojos. No te puedo creer. Claro. A mí me matan. ¿En serio? Qué casualidad. Casualidad, ¿no? Sí. Sí, mucho. Bueno, che, espera, yo no me puedo resistir a esto. Tengo que empezar ya porque... Tranquilo. Para mí no es. Qué rico está. Sí, ¿no? Riquísimo. Espera. Demasiado rápido. Sí. No. No estoy muy segura. Ah, pero es solo un beso, ¿no? Sí, nada más. Claro, sí. El problemita que yo, por un beso, me hicieron mierda una vez. Ah, entonces... Sí. No, nada, la que va rápido es sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo salimos de esto ahora? Ya sé, mejor me voy por la puerta. Espera, ¿y el helado? Y el helado lo dejamos para otro día, a lo mejor estamos un poquitito más seguros. Martín. Gracias. De nada. Chao. Chao.
Patricia, apurate. ¿Qué haces, Luca? No. ¿Cómo andas, loco? Bien, che. Bien. ¿Cómo anda la cosa? Te viniste a tomar uno mate, no me digas nada. Le pegaste de largo. No, ni ahí. Sí, no estoy casi ni saliendo últimamente, no. ¿Y cómo que no? Si te llamé anoche a tu casa y no estaba. Y debo haber... Ah, sí, me fui a comer unas hamburguesas en un momento. Debe ser por eso. Entonces, no me encontraste. No te puedo dar mucha bola porque me estoy yendo a un operativo, ¿sabes? Estoy en la mitad de un operativo, en realidad. Sí, es groso. Te veo muy... Estás como tenso. No, estoy medio... Sí, lo que pasa es que acá me juego el puesto, ¿viste? Y 099 se juega la imagen, ¿sabes? Vamos. Lucas. Hola. ¿Qué tal, Patricia? Bueno. ¿Vamos? Sí, vamos. Hacete unos mates, después hablamos. ¿Qué? Bueno, ¿se queda acá? Suerte. Sí. Tiene la llave acá. Te mando a llamar. Sí, te mandé a llamar. Cerrá la puerta. ¿Sabes qué pasó anoche? Raúl vino a mi casa. ¿Raúl? ¿Pero qué quería? Y joder, ¿qué va a querer? ¿Viene a insultar, a amenazar? A joder. Mire, discúlpeme, yo la verdad no sé qué decirle porque... Me extraña, yo hablé... ¿Te extraña? ¿De qué te extraña? ¿Raúl te extraña? Si es un delincuente, es peligroso, ¿qué te extraña? Lo que pasa es que te lo dije mil veces y vos no te quedas cuenta. Acá están las consecuencias. Bueno, discúlpeme, jefe. Pero la verdad, de lo que haga Raúl, yo no soy responsable. Si Raúl me viene a joder a mí o viene a joder a mi mujer, es por vos. ¿Así es por mí? ¿Lo pensó su mujer? ¿Mi mujer? ¿Qué tengo que pensar en mi mujer? ¿De qué hablas? Mire, su mujer... ¿Qué? No es tan buena como usted piensa. Es bastante hija de puta, ¿eh? Y discúlpeme que se lo diga así. ¿Está bien? ¿Habla? ¿Habla? ¿Qué? Nada, no. Si me decís que es una hija de puta, decime por qué. A ver qué pasó. Su mujer hizo bastantes cosas. ¿Eh? Pensando que usted y yo... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Joderme a mí eso hizo. Gabriela, te pido por favor que me digas qué hizo Sandra. ¿Qué hizo? Yo le digo una cosa. Yo voy a hablar con Raúl. Pero usted hable con su mujer y dígale que la corte, ¿ok? Porque yo no tengo nada que ver con esto, ¿ok? No es conmigo con la que tiene que hablar. Así que, heladito. Música. Pusimos los piojos, sí. Y pero bien el pibe, ¿eh? Bastante caballero. ¿Tiende? ¿Hiciste las copias de los planos que te pedí ayer? Sí, están ahí en el privado. Bueno, ¿te puedo seguir contando? Sí, dale. La cosa es que terminamos de morfar, yo qué sé, y el chabón, estábamos charlando así, y me dice... no sé qué carajo me dijo y se me acercó con onda de meterme un beso. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí. Con onda de meterte sí. un beso. Con onda de meterme un beso. Sí. Claro. Sí. Ahora me vas a decir que él te quiere meter un beso. Pero ¿por qué no dejamos de hablar? Boludeces. Habla abajo o no te cuento más nada. Está bien. ¿Sí? Disculpame, ¿me disculpas? ¿Sigo contando? Me disculpas. Bien, está bien. Bueno, entonces, medio que lo corto, ¿viste? El chabón, estoico, caballero. Agarras. ¿Al medio lo cortaste? No, lo corté. Una manera. Así, elegantemente, como soy yo, que soy una mina bastante elegante. Agarro su cosa, yo pensé, me haga pararse y ahí medio copió y se puso así como un poquitito nerviosa, lo agarré y le metí un beso. Metí un beso. ¿Podés parar? Disculpa, estoy descompensado. ¿Podés parar y hablar bajo? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Lo oís bien? ¿Qué te tiene un problema? Tengo de un problema, sí, acá. ¿Ah, sí? Tengo cera en este oído. En este oído también tengo cera. Los dos oídos. También. Tengo cera. En los dos oídos tengo cera. Perdón. ¿Se te perdió algo? No. Bien. ¿Por qué no aprovechás que anda la doctora rondando y le pedís algo para la cera? Sí, ahora voy. ¿Sabés qué? Voy con la doctora porque la tengo muerta. La tiene muerta. Mira vos. Ven para acá. ¿Qué pasa?
¿Qué te pasa, Gaby? Oh, que Castro se sacó conmigo por culpa de la Germo, esta hija de puta que me tira mierda. Viste, irse la garra conmigo. La puta madre que lo parió. Encima tengo que ir a un operativo, no tengo tiempo ni de llorar tranquila. No, Gaby, no puedes seguir así, ¿viste? Vos tenés que hablar con Castro y decirle la verdad. Le tenés que decir con quién carajo está, ¿entendés? Para que él lo sepa. Ya le dije. ¿Qué le dijiste? Le dije que era una hija de puta. Y paré ahí, porque la verdad es que los terceros siempre quedamos mal parados. Después él se arregla con ella y yo quedo para el orto con él. No, la verdad es que yo no creo que se arregle Castro con la mujer, no. Ellos van a estar siempre mal, Gaby. Y a vos no te puede tratar una mina así como te trata. Es de terror y Castro lo tiene que saber. Yo la verdad... ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablan? ¿Están hablando a mí? No, de mí. ¿Qué le pasa? Nada. No, no estábamos hablando de vos, ¿eh? Quédate tranquila. Seguís intacta. Va, por lo menos para el resto de la brigada. Permiso. ¿Dónde estaban? Comiendo un pebete. Dos pebetes. Acá están. Salami, queso, jamón y queso. Porque es nuestra media hora de refrigerio. Y esta, Patricia, fue una conquista muy importante del CEA, el Sindicato de Enfermeros Argentinos. ¿Van a seguir mucho tiempo más trabajando a reglamento? Según el sindicato, sí. Sí. Chicos, yo sé que hice bien en suspenderlos, porque si Castro se enteraba, los echaba y no estaban trabajando ni a reglamento en este momento. Así que aflojen. Los prefiero insoportables, por favor. Muestra de cariño. No, no le gusta. Ah, no le gusta. Está costísimo. Bueno. Permiso. ¿Qué querés? ¿Podría hablar con vos a solas, por favor? ¿Lo dejan? ¿Qué pasa? ¿Te dijo Tomás del operativo? No. ¿Ah? ¿Piensa que va a salir todo bien? Sí. Mira, ojalá no se mande ningún bardo. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. ¿Sí? Vos no lo jodas más, porque te mato. Vos ya me mataste una vez. ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? Sí, te odio tanto como te quise. ¿Y ahora qué hago con este dolor? Pues sabes por qué hago todo lo que hago, ¿no? Lo sabes. Pero no quiero morirme. Para mí todavía hay esperanzas. Ándate. Apuren, que el agua aparece el diente y ataquen el curso. Vamos, apuren, che, saliendo. ¿Por qué no me avisaste que se estaban yendo? Porque ayer no estuviste, anoche tuviste una guardia y me parece que no estás en condiciones de ir a un operativo, ¿no? Bueno, ¿cómo no voy a estar en condiciones? ¿Qué pasa, Fato? ¿Por qué me dejan afuera? Es una decisión del jefe de operaciones, macho, aguántatela. ¿Pero qué pasa? ¿Estás presionado y me tira mierda a mí? Pese, no lo voy a discutir, lo charlamos después si querés, hermano. Silvina, ¿estás? Sí. ¡Vamos! ¿Está, gente? ¿Todo listo? El otro grupo ya está en el museo. Vamos. Bueno, muy bien. Recuerden que en este operativo nos estamos jugando el futuro de la brigada. Actúen mejor que de costumbre. ¡Vamos! ¡Fuerza! Tengo confianza en ustedes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien vos? Sí, por supuesto. ¿Estás segura? Porque si no es así, no quiero ninguna sorpresa, ¿eh? Escúcheme, no quiero que yo soy una profesional, no me va a mandar ninguna cagada. Deje de preocuparse por mí. Permiso. Adelante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo soy nuevo. Me mandaron, bueno, me tocó el sector a mí. Esta es la oficina número 15. Bueno, me retrasé un poquito, pero ya termino. Tengo que juntar la basura y me voy. Pero, ¿qué haces? A esta hora vas a limpiar, flaco. Es que se me hizo tardísimo. Yo no conozco. Haceme la gama. Es mi primer día de laburo. No llegué. Es un minutito. Mirá, en un minutito ya limpio todo. Pero apúrame, por favor. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo. Rápido, dale. En un minuto. Qué lindo que está esto, ¿eh? Hola. Susana, pero ¿qué haces? No me llaméis acá que me comprometés.
No, mi amor, ¿sabes qué es el problema? Alguna vez te fallé. Me extraña, Susana. Pará, pará. No me insistas más con eso. No me jorobes. ¿Alguna vez te fallé? Entonces, mi amor, ¿sabes que te quiero yo también? Apenas salgo del laburo te paso a buscar. Bueno, listo. Ya terminé, ¿vio? Te dije, era un minutito. Fue un minutito nomás. Ahora sí. Ok, flaco, bárbaro. Hasta luego. Chao, hasta luego. Suerte, ¿eh? Entiendo, Rubén. Yo soy el mejor rescatista que tenés y me dejan afuera del operativo. ¿Por qué carajo? Pero si Tomás te dejó afuera, tiene que tener sus razones. Bancatela. No, no me la banco. Me hincha la pelota. No me la banco. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué, a ver, qué mierda te pasa? Últimamente está como sacado, ¿sabes, loco? ¿Sabes qué me pasa? La vida me pasa. Tengo muchos quilombos y quiero laburar para sacármelo de la cabeza. Hola. Hola, Rubén, soy yo. Escúchame, se cortó la luz en casa. Yo tengo mucho miedo. Sandra, no pasa nada. Además es de día. Llama a la compañía de luz, pregunta qué pasó. Quédate tranquila. ¿Cómo querés que esté tranquila? En cualquier momento viene y se me mete otro tipo en casa, ¿entendés? Y me hace cualquier cosa. No puedo estar tranquila. Vení, por favor. No puedo. Estoy laburando. Estoy en el medio de un procedimiento. Bueno, está bien. Entonces yo voy para allá. No, quédate en casa, que no pasa nada. Sí, no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa. Voy para allá. Sandra, por favor, cálmate. Para, no te vayas. Sandra, por favor, cálmate. En serio, porque me estás enloqueciendo. No quiero volverme loco, basta. Quédate en casa. No puedo más, no puedo más. Me va a volver loco. ¿Me puedo ir? Ah, bueno. Tomás, ¿estás ahí? Copio, Castro. ¿Cómo va todo? Estamos en posición, cualquier novedad le aviso. Gente, la única persona que va a quedar acá en la sala va a ser el guardia que está acreditado al cuidado de la joya. Nadie más para no llamar la atención. Gaby va a seguir a la puerta de acceso. Silvina, buscás tu arma y te vas a los techos como siempre. Mudo, vos y yo vamos a estar en el centro de operaciones. Laura, vas al pasillo sur. Diente, vas al pasillo norte. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Sí, bueno, pero en este momento necesito contestar la pregunta de los efectivos. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, a su puesto, vamos. Vamos. Ledesma. Yo entiendo que vos te estás jugando una carta muy fuerte acá, pero no tenés por qué maltratar a nadie. No importa. Está... Sí, importa. Sí, está bueno, todo bien. Escuchame una cosita. Sí. Acá nos estamos jugando el futuro de la brigada, así que por favor, se respetan mis órdenes. Ok, señor. Sí, señor. Suerte. Gracias. No, vení. No te preocupes. No, por el rubio, digo que se pone nervioso. No te hagas ningún problema, está todo bien. Es novato. Lo que pasa es que yo le hice el croquis antes de salir de la brigada. Y se abatata. Se abatata porque no tiene experiencia, no tiene los años de experiencia. ¿Puedo ir a su puesto, por favor? Sí, señor. Un favor. No distraiga al personal. ¿Quiénes son estos caballeros? Vienen a instalar un proyector para un seminario que mañana. ¿Las acreditaciones correspondientes? Sí, son esas. Cualquier problema, mando la contraseña, ¿sí? Ok. Uno, dos, tres. Vamos. Ok. Buenas. Buenas. ¿Todo bien? Todo en orden, señores. Bueno, quedamos a cargo. ¿Puedo ir al hall? Muy bien.
Quédate por acá. ¿Comunicó Tomás? Quédate tranquila, hace un rato hablé y yo te aviso cualquier novedad. No, no estoy tranquila. ¿No sabes si Franco fue para ahí? Sí, Franco está ahí, pero no te preocupes, en serio, va a salir bien. Bueno, gracias. Rubén, sí. Una mala, querido. ¿Otra más? Sí, Popeye, se fue. ¿Pero cómo que se fue? Se fue, estamos solos. Bueno, también, pobrecito, estuvo de guardia toda la noche. ¿No? ¿Qué vamos? Pero por lo menos podría haber avisado. Sí, bueno, pero Popeye es así. Sí, sí, novedades de Tomás. No, llamé hace un rato, estaba muy tenso, todo está muy tenso. Que no me avisaste que venías porque si no, no te recibí así. Lo que pasa es que estuve con un corte de luz hasta hace un ratito. Tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa? Pasa que mi vida es un quilombo. Es un quilombo. Mi vida no va más. Se acabó. Esto no va más así. Yo me voy a terminar matando y no... De verdad que no quiero. ¿Entendés? Es eso. No va más. Ah, está. ¿La querés cortar? ¿Cortar qué? ¿Cortar qué? Explícame qué es, porque yo ya te expliqué, yo no sé si ese es mi hijo. Además, por otro lado, vos querés recuperarlo, Rubén, y me parece bien, me parece que eso tiene que ser así. Yo tengo que seguir haciendo mi camino y se acabó. ¿Estamos? Justo ahora me querés abandonar. Ahora tiene que ser. ¿Y querés llamarlo así? ¿Vos querés llamarlo así? Bueno, así. Está bien, te quiero abandonar ahora. Popeye, yo... Te amo, no me dejes, por favor. Justo ahora, no. ¿Vos amás a los dos? ¿A Rubén también lo amás? Sí, lo amo a Rubén también. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil? Porque esto es una locura. Eso pasa. Esto es una locura y quiero terminar. No me obligues, no me obligues. Estoy mal. No, yo no quiero hacer esto. Pero si vos me obligás, lo voy a tener que llamar a Rubén y le voy a tener que contar todo. ¿Qué es lo que no querés hacer? ¿Querés empezar con este jueguito de presión de nuevo? ¿Me querés presionar? Bueno, dale, llámalo. Llámalo y terminemos con todo esto, dale. Llámalo. ¿Y sabes qué? Me cansé. Porque yo veo que hace días que vos me estás buscando. Hace días que me querés joder a mí. Así que sí, lo voy a llamar. Lo voy a llamar y le voy a contar todo. Vamos a hablar entre los tres. Tomás, habla Castro. ¿Me copias? Copio, Castro. Sin novedad. Bueno, manteneme al tanto, por favor. Copiado. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Castro está nervioso? Pioli, ¿novedades?
Sí, todo bien. Acá con una mina que le faltan los brazos, pero todo bien. ¿Seguro, Copy? Copiado. Mudo, comunícate con Seguridad 3. Guardia 3, me copia. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Hay algo raro? ¿Qué carajo pasa que no contesta? Guardia 3, me escucha, por favor. No sé qué pasa. Compiore, mandate al puesto 3 ya. Ya, Compiore. Gaby, mandate a la puerta sur. Ya. A tu puta madre, lupieron la imagen. Acámela, dámela, dámela. Para que la conecto acá. Compiore, mandate ya a la sala de la joya. ¿Dónde carajo estás, Laura? Háblame ya, Laura. Ledesma, copiame. Sí, te estoy copiando. ¿Qué carajo pasó? No sé qué pasó, pero se afanaron las joyas. Nos cagaron. Toda la brigada a la sala de las joyas. ¡Basta! Martín, tengo un titular para vos. Nuevo fracaso de Tomás Ledesma. 099 Central. Se acabó.